así es el arribo de los hermanos Benavides en la ruta 34, en el kilómetro 13, el saludo con su madre, con sus familiares, y lo vamos a tener un ratito ahora que está saludando. ¿Cómo va, Kevin? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento, increíble. Bueno, se vienen 6 días tremendo, ¿eh? Lo planificaste muy bien a la primera semana. Sí, la verdad que contento, ha sido una muy buena semana y la verdad a seguir luchando ahora que quedan los últimos. Era un objetivo estar en esta posición, Kevin. Saludo ahora con su abuela. ¿Era un objetivo estar en esta posición, en esta cantidad de etapas? Sí, era el objetivo, llegar lo mejor posible acá. Tranquilo. Así que... Tranquilo. Saludo con la gente del motociclismo salteño. Así es recibido Kevin Benavides y Luciano en su llegada a Salta. Luciano, bueno, qué carrera que venía haciendo, ¿eh? Sí, la verdad que bastante bien. Tuve unos problemas mecánicos ayer y anteayer en Bolivia, pero perdí un poco de tiempo ahí, pero contento de que estoy acá y muy contento de haber llegado a Salta. ¿Tuviste algún problema esta mañana con la partida? No, el problema tuve ayer que perdí 20 minutos más o menos en la largada, no me arrancaba la moto. Pensé que estaba afuera, pero pude arrancar, así que súper contento de seguir en carrera. ¿Cómo te imaginas el sábado en Córdoba? Bueno, quiero ir pensando día por día, falta mucho camino y queda la etapa más linda, la más larga, así que veremos cómo podemos hacer. El objetivo es llegar, Luciano, es cerrar la carrera. Sí, hasta el momento estoy entre los 15 primeros, sé que puedo estar mucho más adelante. Quiero ser el mejor de los novatos, el mejor debutante. Y bueno, si se puede estar entre los 15 o entre los 10 también sería algo increíble. ¿Puedes hacer diferencia ahora que conoces de muchos de los caminos? Luciano Benavides, vamos a volver a Kevin. Así está el recibimiento, ¿eh? De Kevin Benavides, saludado por su familia. Es un tiempo mínimo el que tienen, tienen que volver a subir a la moto. Pero está llorando Benavides, emocionado por el recibimiento a la familia. Algarabía. La verdad que bueno, muy emocionado. Muchas gracias por el recibimiento. La verdad que increíble. Bueno, a cargar las pilas, ¿eh? Chao, Kevin. Ahí está. Así fue el recibimiento y vamos a ver las motos. Así están las motos de los dos Benavides. Fíjense. ¿Eh? Las tienen listas para seguir. La Honda, la número 47, tiene que seguir. Empiezan a desalojar. La 77 también de Luciano. Y ahora vamos a ver el momento en el que van a subir nuevamente al centro de convenciones, a descansar, a recuperar energías, a revisar las máquinas para dejarlas en óptimas condiciones para los próximos 6 días, en donde se va a definir el Dakar. Kevin está a tan solo 22 segundos del líder, pero empieza a partir de mañana a recorrer suelo argentino. Las 1000 fotos que se ha sacado con la familia, con los amigos, y se ha quebrado, a diferencia de lo que había pasado en el 2016, cuando en su debut en el Dakar llegó el día de su cumpleaños, pero estaba tranquilo. La foto con todos sus amigos, la selfie con todos sus amigos, el beso final para Luciano, el piloto salteño, el que está comandando la Copa de Desafío, la de los rookies. Y ahora Gendarmería Nacional va a empezar ya el desalojo para que sigan los casi 20 kilómetros que tienen hasta el centro de convenciones. 1001 fotos se han sacado los que se acercaron. Casi 200 personas en este tramo de la ruta 34. Se calza el casco nuevamente Benavides. Los Benavides se calzan el casco. Hay 1000 fotos que se han sacado y ahora sí, ya es inminente la salida. El padre de Benavides, Gendarmería que empieza a desalojar. Ahora sí, van a pasar los Benavides. Encienden los motores. El rugir de motores es infernal. Gendarmería, ahí está. Va Luciano en busca de la copa. En los próximos 6 días. Y ahora Kevin, que no ha podido parar. Una señora que se cruza. Ahí está. Va Benavides. ¡Por la gloria! Hace un Willy y fue al centro de convenciones.
Ahí está entonces la cobertura especial con Facundo Rodríguez, con Santiago Mendieta, en el primer tramo de lo que es el Dakar en Salta. Y lo vivís en La Gaceta.